Ahí está la película de Darín. Sommelier de empanadas, le dice esta tremenda actriz, tremenda actriz. Claro, exactamente, Marcela Morán. Ya le iba a decir, chicos, pero esperen, no te apuren. ¿Por qué tu más vertiginoso? Qué ansioso que está. Por favor. Y ahí empieza, le venda los ojos y empieza a degustar empanadas. Y lo que los chicos hicieron, nuestros invitados de hoy de la cocina, es eso, pasear, recorrer, comer, qué cosa más linda, degustar, y parece que no han encontrado, después vamos a charlar con eso, mientras que arrancamos el relleno, parece que no han encontrado una empanada que les cierre el 100%. Y bueno, y yo los entiendo, vienen de un país donde la empanada es prácticamente, está Diego Armando Maradona, Messi, la empanada en Argentina, es impresionante. ¿La empanada es argentina? Bueno, ahí está. Eso es una muy buena pregunta mientras sofreímos la cebolla, el morrón y el ajo. La empanada no es rioplatense, la empanada no es argentina, la empanada es árabe. Ya los árabes tenían empanadas, cerraban el pan con carne, después pasó a Europa y de Europa vino para este lado. Eso es así. Por supuesto, ¿no? No es la misma empanada, una empanada árabe, con todos sus condimentos, con toda su cultura, que una empanada rioplatense. Nosotros fuimos adaptando ese sabor a nuestro paladar y a los ingredientes que nosotros teníamos. Es lógico que la empanada más conocida nuestra sea la de carne. Un país donde se consumen 99 kilos de carne per cápita por año. O sea, es lógico que la empanada insignia... Por mes, Fede. No, para... Pero en serio, es el registro más grande a nivel de Latinoamérica, ni que hablar. Creo que a nivel mundial también, no me quiero equivocar con el dato. Creo que a nivel mundial somos el país, junto con Argentina, le ganamos el primer puesto de consumo de carne per cápita por año. Cuatro cebollas, otra vez. Un ajito y dos morrones. Tengo que verificar si es a nivel mundial que somos el país que más consume carne per cápita. País ganadero. Obviamente, país ganadero, ¿qué vamos a esperar consumir? Y bueno, y sí, es un dato de la realidad. Pero bueno, importante de este relleno es que la carne esté cortada a cuchillo. Importante que la carne sea de qué locura. Claro que sí. Carnicería Qué Locura, ahí en General Flores, casi Luis Alberto de Herrera. 2-281-80, 2-204-5594, los teléfonos de la mejor carne del país. ¿Qué les dije? Vamos. Estoy con Fede, con Gigi. Vienen dos invitados espectaculares a la cocina. Tengo que hacer empanadas. Lleva aguja. Lleva puntada sin hilo vos. Sí, viste. Ay, Dios. Lleva aguja, aguja de primera. Te va a demorar más en cocinarla, pero es muy gustosa. Claro, vos me vas a decir, ¿hay varios tipos de carne que pueden servir para empanada? Sí, claro que sí. En realidad, lo que más consumimos nosotros es carne picada. Carne picada. Carne picada, debería decir carne molida, ¿no? Porque esto es picado a cuchillo. Miren cómo la dejamos. Aguja. Tiene un contenido graso importante. No sé. Sí, claro. Claro. Qué gran tema este. Me hace acordar a la noche de la nostalgia. Claro, por la aguja. Sí, chicos. Exactamente. Y tiene que quedar jugosa. Jugosa la empanada, ¿entienden? No puede quedar seca. Tiene que quedar jugosa. Tiene que chorrear. Y un poquito, sí. Un poquito. Viste que hay lugares, por ejemplo, de Argentina, en donde te voy a comer una empanada así con piernas abiertas para no chorrear. Creo que estábamos escuchando al chaqueño Palavecino hablando de Salta, ¿no? Porque es salteño. Creo que anteriormente a este tema estábamos escuchando al chaqueño. Y Salta, ahora también, Salta tiene muy buena empanada, muy buena empanada. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente a ustedes les gusta una empanada que no, que esté seca? No. Yo pregunto acá a todos, hablando de una empanada de carne, el equilibrio, ¿ustedes creen que tiene que estar seca? No. No, no puede ser. Tiene que estar húmeda por dentro. Tiene que ser chorreante, humectada, exactamente. Para mí, ¿no? Yo no sé qué opinan, pero para mí... Ahora, a este relleno de carne, es verdad. Creo que Janina utilizó el término. Lo vamos a criollar. A criollar. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar aceituna y huevo duro. No, pancetita esta vez no. Yo puedo... En realidad lo quiero acriollar porque quiero que ellos me den el veredicto. Si la aceituna y el huevo duro... Chicos, cebolla y ajo
y pimiento rojo. Arrancamos sudando todo eso con un poquito de sal. Le agregamos un toque de picor que no puede faltar, que es ají molido. Bien. Después la carne para que empiece a cocinar. Sal, pimienta. Cortada a cuchillo la carne, ¿no? Cortada a cuchillo, exactamente. De mis favoritas. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo se llevan con el comino? Ah, yo bien. Bien, nos gusta, en su justa medida. Muy bien, no debería ser invasivo, claro, obviamente. No. Si vos comes una empanada y tiene gusto a comino más que a carne, no. El otro día, un día hicimos algo de empanadas, uno dijo, tiene mucho comino, dijo, y el uruguayo se lleva mal con el comino. No sé si será verdad, pero sí, lo dijo. ¿Ustedes saben que los uruguayos nos llevamos mal con el comino? Y a mí me encanta. La mayoría... Porque sos argentino vos también, por eso. Sí, bueno, pero cuando ves comino en una carta, la gente huye. ¿Mirá? Dice, no porque tiene comino. Pero les puedo asegurar que si hacemos un menú y se lo damos a 100 personas con comino, 90 no van a comer. Mirá vos. Mirá. Es increíble. No, es muy rico combinando. Y si no le decís que tiene y lo prueban... Es... Ya, hay como que, dice, no, ahí hay que tener, como vos decís, el punto justo para que no se den cuenta porque es tan invasivo. Sí. Es imposible que esto pase desapercibido. Ay, sí, es muy característico. Es olor a empanada. Imposible. Horrible. Le voy a contar a ustedes que están del otro lado y a los chicos lo que siguen la receta. Por supuesto que ellos nos van a acompañar durante todo el programa. Tengo que cocinar el relleno, tengo que dejar que se enfríe. Después vamos a arrancar con la masa, que es casera. Ah, bien. Eso tiene que jugar un punto a nosotros para a favor. Más de un punto. Y después la vamos a freír. ¿Empanada frita o al horno? La empanada para mí... Hay que ver, en la postura que la comes, es que tan buena está. Si yo como una empanada así, está mal, tenés que comerla así. Muy bien. O sea, la pierna abierta para que chorree el aceite. Me encantó. Así tiene. Perfecto. Para mí es al horno igual. Bueno, entonces ya, chicos. Acá hay un problema. El horno. No, ya tengo que prender el horno. No, vamos me encantan a probar las fritas dos. También, me encantan. Bueno, muy bien. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, estimado Federico Paz. La masa fundamental, por eso vamos a hacer una rica masa casera. Vamos a derribar un mito y que ya lo hemos derribado. Metal en el microondas, ¿sí o no? Está, ustedes dicen que no, pero yo digo que sí. A ver, Janina. Mirá, metal. No explota, mirá. Vamos a morir. ¿Porque no lo prendió? Sí, ¿cómo no lo prendió? Gigi. Derribando mitos. A ver. Mirá. Él me enseñó a Borneo. Para no entiendo, chicos. ¿Cómo hay un metal en el microondas y no está explotando? Derribando mitos se llama esto. ¿Sabés por qué? Contale, Marce, qué, ¿por qué? ¿Qué tipo de metal es? ¿O es aluminio? Metal, ¿Me estás cachando? Mirá, Gigi, acá está el metal. A ver. Mirá. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es Porque el secreto? Metal, para que reaccione con el microondas, tiene que chocar con los bordes del microondas. Es si verdad. No toca, no pasa nada. Si no toca, no pasa no, nada. No, pero espera. Hay platos que tienen... Eso es otra cosa. Ah. Eso es otra cosa. El borde rojo plateado. O correcto, dorado, o dorado, ¿sabes? O plateado. Eso es otra cosa. ¿Qué eso es otra cosa. Bueno, no es metal. Sí, sí. Tanto es de que es. Sí, sí. ¿Para qué tengo que consultar? La reacción con... de la pintura bueno, esa. Claro, para que claro. El metal en el microondas no explote. Bueno. Todas estas... Una abuela mía murió así. Es bueno saber eso del metal. Dardo ¿eh? Canavés y nuestro camarógrafo nos acaba de dar una noticia. Pará, te voy a decir algo. Por Dios. Ay, Dios. Es Dios más peligroso mío. Poner un huevo en el. Que explota, el huevo sí explota. ¿No, Marcel? El huevo explota y eso tiene una. Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. El huevo lo que tiene es mucho contenido de agua. El agua, cuando la pones en el microondas, empieza a acelerar las partículas, empiezan a acelerar el agua. Y el agua donde no tiene por dónde escapar ese vapor de agua. Por eso, ¿qué pasa? Explota. ¿Entienden? Claro. Es eso. Es ciencia y cocina. Es tremendo. Es más, si vos lo pones en el microondas, lo dejás afuera y lo pinchás, también explota. Porque esa presión que tiene, que genera el agua, el vapor de agua, no tiene por dónde escapar. Entonces explota. Lo del tarro del microondas, lo que dijo Janina sobre el borde, tendría que consultar mi libro de química relacionada a la cocina. Claro. Porque es una reacción química, física-química. Pero no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Lo del metal, sí. Lo del plato... No tengo la explicación cuando correcta. Hacé. No, hacelo vos, me gusta cuando no, vos. No, dale tranqui, dale tranqui. Sí. Que se derritió mucho más en el microondas que en el horno. Sí, el microondas trabaja por aceleración de partículas de aire. Claro, entonces... Por eso se derrite más el queso, más rápido. No, en realidad es un mecanismo mucho más rápido que cualquier otra cosa. Con razón.
Exactamente. Bien. Es más, si dejas un minuto y medio el chocolate, lo funde prácticamente. Lo funde, claro. Por completo, exacto. Es verdad. Claro, te cierro acá. Dale. Aprendiendo a cocinar con Marce Bornis. No, no sé nada, chicos. Sabés todo. Solo sé que no sé nada. Vos fuiste abanderado. Sí, abanderado. Repetí, ¿sabes qué? Sí, abanderado. Por favor. Escúchenme. Masa. Vamos a ponerle grasa, agua caliente. ¿Vieron lo que haces en tu casa vos? Cuando utilizás agua caliente para una masa, la sacás del termo. Ahí, ya está. Porque utilizás agua hirviendo, ¿eh? Agua hirviendo. Pensar que estos termos nacieron con otra finalidad. ¿Cuál? Un día se los voy a contar. No, contame. Escúchenme. Son termos de café y otra finalización. No hagan cara. Y otra finalización. Otra función antes también. Ahora, después se lo voy a contar la historia. No me interesa, de verdad. Escuchen, sí, me imagino. Escuchen, agua caliente, voy a derretir bien la grasa para no seguir haciendo pruebas en el microondas, Fede. Sal. La masa tiene que tener grasita, ¿saben? Chicos, un poquito de grasita tiene que tener. Chicos, no quiero verlos sentados, vengan para acá, por favor, les pido. Vénganse los dos, por favor. Vengan para la cocina. Favor. Pasen y vean qué lindas tolderías. Sal. ¿Es fundamental la masa en una empanada? Sí, importantísimo. Porque hay gente que dice, no, yo prefiero sacrificar la masa y el buen relleno tiene que ser espectacular y la masa secundaria. No. No es así, ¿verdad? No, una buena masa caserita, creo que... Miren, muy ustedes rico. Dijeron masa caserita. Ah, bueno. Señoras y señores, pasen y vean. Pasen y vean qué lindas tolderías, decía Lelutier. A ver ahí, David. A ver, tráemela para acá. Tráemela para acá. Esta masa va a tener solamente harina. Vieron que la masa cuando reposa y no está envuelta al fin, tiende a resquebrajarse. Tienen que tener en cuenta eso para envolverla bien en papel film. Para que esto es la acción del aire sobre la masa, que la hace resquebrajar o formar durezas, lo que se dice en gastronomía. Cuando hacemos una crema o una bechamel, una salsa... Ah, miren, esto es. Estos son durezas. La capita esa que nadie quiere. La capita esa que nadie quiere. Después en la salsa blanca se regenera nuevamente. Pero ¿ven esta capita que nadie quiere? Sí. Esto es lo que se llama durezas en gastronomía. Uh-huh. Es porque el aire reacciona y forma esta capa. Lo mismo que en... la fruta cuando la oxida. Claro. ¿Está? A mí me pasaba en el flancito. El flan que haces en tu casa de cajita. Totalmente. Y nadie quería y todos le sacaban la parte de la capita de arriba, exactamente. Bueno, estamos estirando masa. Estamos adelantando esto mientras que derrite la grasa, porque la masa es muy fácil. Es simplemente harina, agua caliente y grasa. Y tiene un poquito de sal, por supuesto. Ahí está. Vamos a estirar y cortar discos. El diámetro de la empanada, para ustedes la empanada, ¿debe ser grande o debe ser...? Porque vieron que hay varios tipos. Sí. Para mí debe ser más chica que en realidad grande. O sea, prefiero la empanada también. No de copetín. No. No de copetín. No, pero de tamaño copetín, no. Sí, normal. Término medio. No puede ser una empanada de esas enormes, porque no. Claro, me si parece a mí. De varios gustos, después. ¿Cómo haces? Claro, chiquita, con poco relleno, te la cobran cara. No les pregunté, no chicos, ¿cuál es, o capaz que me dijeron y yo no presté atención, pero no creo, la empanada favorita de ustedes? Si le dan un display de empanadas para elegir. Humita, jamón y choclo, carne. Pero... Díganme el top 3. Top 3. Y para mí todo lo que tenga roquefort, para mí es lo mejor que hay. Pará, acá muchos... Milanesa con roquefort, pará, empanada con roquefort. Pará. Porque acá muchos pueden decir, no, el roquefort... Es polémico. Es como el comino, súper invasivo, tapa el sabor a todo. Es amor-odio. Sí. Yo estoy con él igual, ¿eh? Es amor-odio. A mí el roquefort me fascina. Así que de roquefort con nuez, panceta, todo lo que tenga roquefort va. Perfecto, todo lo después que tenga de carne, va. La salteña. Recordémosle a la gente cuál es la salteña, la verdadera salteña. La salteña tiene... ¿No es la que tiene papa? Tiene papa. Tiene carne cortada a cuchillo. Bien. Se usa generalmente un corte como más magro. Papa. Y aparte viene con el locote. La salsita que se moja, que es como picante. Ah.
que te podés comer. Mi hermana hace las mejores empanadas salteñas del mundo. Viste que siempre tenemos a alguien que hace, ¿sí?, la mejor o milanesa o empanada. En este caso es tu hermana. Mi hermana. Y después de carne cualquiera, la criolla, la tucumana, la agridulce. A mí me gusta, que me critican mucho, la empanada de carne dulce con pasas. ¿Vieron? ¿Vieron? Vero es la invitada. ¿Y por qué no hacen las caras que hacen personas todos ustedes? Personas no grata. ¿Por qué no dicen? Yo avisé, es polémico. A mí se me critica mucho, pero bueno, gusto. Es como el pastel de carne. ¿Con papa? Pero es un gusto que te agarra de grande. Empanada, para mí. No, es que de chiquita no. Tiene el paladar refinado con la edad. Muy bien, muy bien. Soy más viejo que ella. A pesar de que son hiper jóvenes ustedes, por favor. Ya no tanto. Sí, no, a mí lo agridulce me encanta, pero la pasa uva, no. La pasa de uva, sí, no. Sí, lo agridulce me encanta. Y después la típica de jamón y queso. Y no hablamos, de algo importante también. Empanadas dulces. ¿Vos sabés que allá no existe? Por eso, Nos sorprendimos cuando llegamos. Dijimos, mucho. Por eso los quería, o sea, quería incursionar en este tema. De leche, de membrillo. De strudel. De Nutella. Hay como de strudel también. Claro. De manzana. Manzana. Sí. Sí, nosotros en un video que hicimos en YouTube de 10 cosas que nos llamaron la atención de la gastronomía acá de Uruguay. Una de esas, que la empanadería tiene como la opción de la comida y el postre. Claro. O sea, podés encontrar empanadas de dulce de leche, que decían, se le dice pastelito. En las cartas figura como empanada dulce. Empanada dulce. Pero... Para nosotros el pastelito es otra cosa. El pastelito del... Sí, sí, acá también, te dice el pastel. El de la puntita frito con grana arriba. Pero allá no existe la empanada dulce. Habrá, capaz que habrá algunos lugares que lo hacen, pero no es tan común como acá. Ustedes hablaron de esa cocina criolla, y nunca mejor definido, porque nuestra cocina no tiene una identidad marcada. Nuestra cocina es criolla, es la fusión de la cocina europea con los ingredientes que había acá. No escapa mucho a la cocina de ustedes tampoco. No, la obvio. Cocina de ustedes es muy influenciada por esos italianos. Sí, sí. Primera, siglo XIX, 1880, después hasta 1920, 2 millones de italianos que se vinieron para el lado de Argentina, influenciaron muchísimo en esa gastronomía que tienen hoy. Sí, sí. Y lo mismo sucedió acá. Lo mismo, solo que nosotros somos 3 millones y medio y ustedes son 45 millones. Sí. Ahora capaz que un poquito más. Esa es la gran diferencia. De los motivos por los cuales elegimos Uruguay también es para no cambiar tanto... ¿La tranquilidad? De todo, la tranquilidad, pero también las costumbres. O sea, mantener las costumbres que tenemos, que tomes mate en la calle y que nadie te diga nada. Total. Estar tranquilo. Toma total. Más mate acá igual, también fue una sorpresa. Nosotros nos subimos los primeros días a un colectivo acá a las 10 de la noche y había gente tomando mate. Totalmente. Hay una persona tomando mate, le digo a ella. Totalmente. Claro, nosotros somos materos, pero como desayuno, merienda. Y hasta ahí. Exacto. Y la pava, ¿no? Infaltable. La pava. La pava. Acá nosotros más. La caldera acá. La caldera, y no somos tanto de tomar mate en la caldera, sino poner el agua en el termo, mantenerla y tomar mate a toda hora. Igual la pava ya es más de abuelas. Sí. La generación nuestra no sé si usa tanto. No usa. Sí, mi abuela era como reservada, aparte desde la cocina, te la mantenía ahí calentito. Totalmente, pero en familia sí se sigue usando. Sí, todavía. En familia se sigue usando. Exactamente. Los domingos, después de la pasta. De las aceites. Total. De la pasta. Hablando de pasta, hablando de masa, en realidad vamos a terminar a hacer la masa, vamos a hacer unos discos y vamos a empezar a rellenar empanadas. Y antes de irme, yo les quiero mostrar, chicos, que esto no se debería hacer, pero por cuestiones de... No se debería hacer porque no puedo poner algo caliente dentro del freezer. Claro. Pero este es el rellenito que le va a faltar. El huevo. Yo lo comía así, mamá hacía empanadas. Yo decía, guardame un poquito. Sí. Y lo comía a cucharada. Y aparte, sí, tenemos un amigo también que no puede hacer relleno de nada porque se lo come antes. Es increíble. Sí. Bueno, Federico. Qué bueno esto. Bueno, miren cómo... Vamos a cerrar una empanada. Lo que decía es, miren cómo va quedando esto. Vos sabés que estoy tentado, Marcelo Garmendia. Y es que tengo una tentación diabólica de abrir una empanada. ¿A ustedes les parece bien que yo haga esto? Ahora, ¿quién se va a comer esta empanada que abro? ¿Vos decís? ¿Chicos están por ahí? ¿Chicos están ahí? Por favor. ¡Sí! Ustedes saben que yo estoy tentado. Ahora vamos a armar...
¿Saben lo que vamos a hacer? Porque estas recién salieron. Vamos a dejarlas enfriar un minuto. Un ratín. Y juntos con ustedes, yo voy a armar una empanada. Bien. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien, perfecto. El armado de la empanada, los tipos de repulgue. Repulgue. Pasar dos veces por el pulgar. Esa es la definición de repulgue. ¿Está? Sin este dedo es imposible hacer un repulgue. Exacto. Si no tenemos el pulgar, es imposible. Porque repulgamos. Pasamos dos veces por el pulgar. Entonces, primero lo que hacemos es coronar los bordes con agua. Hay quienes se toman un trabajo mayor y lo hacen con huevo. Claro. No desperdiciamos huevo. No des- para mí, solo con agua está perfecto. Hacemos un huequito en la mano. ¿Vieron la jugosidad del relleno, sí, no? Terrible pinta tiene. Cucharearlo, tengo ganas. Pancito ahí. Vieron que a veces la pinta es lo de menos. Pero bueno, pinta tiene sin duda. Y vamos a ir cerrando de a poquito. Así. ¿Ven? Podemos hacer, manos limpias por supuesto, podemos hacer dos tipos de repulgue, pero vamos a hacer el más clásico. Porque hay, de verdad, esto parece una obviedad, pero hay mucha gente que lo que hace es apoyar la empanada y pasar el tenedor. El tic, 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 tic. No, no, igual, yo no, no te la hago. No es sencilla hacer repulgue. Bolas es apoyada, que está bien. A mí me resulta mejor hacerlo en la mano. Y lo que detesto, chicos, detestar es una palabra bastante fea. Lo que no me gusta, pero detesto, es que cuando muerdo la empanada hayan vacíos. Ah, que haya un bache ahí. Exacto. Pasa mucho en la de jamón y queso. Muy bien, bien dicho eso, porque el queso cede su espacio al derretirse. Sí. Claro. Entonces lo que pasa es que queda hueca. Si te queda un huequito así de jamón y nada. Ahí vamos. Ahí. Es el más simple. Ay, parece tan fácil. Qué arte, ahí. ¿No? Sí. Tan sencillo lo hace, pero no es tan fácil, es verdad. Acá quedaron. Son unos repulgues espantosos. Lo bueno es que la empanada quede más o menos parecida a todas. ¿Vieron la grande? Está. Y me voy a ir con esto. La madre, madre empanada ahí. Eso ya está. A ver, ustedes se van a ir con una mitad de empanada para cada uno. Bien. ¿Está? Y después me van a contar cómo quedó. Esperamos el veredicto. Ay, no, me están diciendo que la prueben acá al aire antes de... Babeaba en cámara. La jugosidad. No. Tremendo. Lo que habíamos hablado de lo jugoso de la empanada. Y la masa también. ¿Está? Ahora, permítame. Ah, está muy caliente. Yo lo que voy a hacer es brindarle una... Esto es cuando vos vas a comer... Empezás así porque la querés comer, pero... Esto es un nuevo canje que tenemos, las servilletas caseras de Vamos Arriba. Perfecto. Sírvanse como si estuviéramos en casa. Está muy bien. Ahí. Envueltas. A ver. Aparece si chorrea. ¿Hay que entrarle? ¿En vivo acá? Acá me dijeron que la empanada, si la tenés que comer así, no juega. Por eso sí, te así. Reclinadito ahí. Ahí. A ver, y quiero la verdad, ¿eh? Caliente. Tranquilos. Degusten, prueben. Muy buena. ¿Le queda bien el huevo y la aceituna? Todo. ¿No acá, hemos probado empanadas de carne que son solo carne o así? Ponele. Yo no como huevo y está increíble. No come huevo. ¿Está increíble? Bien. Pero está muy rica. Y la masa está crocante. Que es la masa rico, está re crocante. Gracias. Me encanta. No, la masa está crocante. El relleno está muy bien condimentado. Después muy falta rico. Agujadilla, a ver qué dice. No está invasivo punto, de comino. Perfecto. Y eso que tiene, se nota que tiene un poquito. Perfecto. Excelente. Bueno. Impecable. Aplausos. Falta el visto bueno de Agus Padilla y ahora ya está, estamos todos bien. Pero ahora lo que... Y él, claro, no, pero el tuyo, Fede, lo que, no es que... No es por eso, es que a vos sos de tan buen paladar que te gusta comer todo, aparte, y no me vas a decir algo negativo, jamás. Te conozco, te adoro. Yo también, pero nunca conozco. Bueno, ojalá que no. Ellos por ahora increíble. No están mintiendo, pero se lo veo en los ojos. Muy bueno, muy bien. Para nada, que es la fuente de inspiración. De la vida. Y esto es para vas vos, a cortar. Mirá. Ay. Nos tenemos que ir así, mirá. Mirá lo que es eso. ¿Cómo tiene que ser? Relleno. Increíble. Ahí.
Ahí. Ya está. Bueno, lujo. Dire, ¿nos vamos con esta foto? ¿Le parece? Sí, foto, la que quieras. Ahí tenés la fuente. Ahí. Esa, la que quieras. Mirá, exactamente. Voy a hacer un póster tamaño real de esa. ¿Para mí?